या कृष्ण प्रसाह्य भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामि इति नामि विष्णुपदाय ताया पूतने vedanta experiencias metafísicas un intercambio con la audiencia el siguiente intercambio tuvo lugar entre su santidad bhakti tirtha swami krishnapada con un auditorio en vivo de buscadores espirituales de diversas tradiciones. Esta es una pequeña muestra de las jornadas de clases y discusiones grupales patrocinadas alrededor del mundo por el Instituto de Tecnología Espiritual Aplicada. Bhakti Tirthaswami da comienzo a la charla. Gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana. Nos sentimos honrados con su presencia el día de hoy, pues serán quienes llevarán la mayor parte de la plática. Queremos noticias de ustedes acerca de algunas de sus recientes aventuras en la vida espiritual. Estamos muy orgullosos de todos por continuar en su búsqueda como guerreros espirituales. Estamos orgullosos de ustedes por lo que quizá han hecho en vidas previas, lo cual los ha traído aquí. Y estamos orgullosos de ustedes por lo que esperamos continuarán haciendo en esta vida. Estas no son reuniones ordinarias. Estamos seguros de que sus experiencias darán testimonio de ello. Muchos han experimentado algunos obstáculos en sus esfuerzos al asistir a estas reuniones. Muchos también han experimentado estados de existencia que vienen directamente de la energía agregada en el salón o de algunos de los visitantes invisibles que vienen aquí para orientarnos, darnos refugio y protegernos y alejarnos de algunos de nuestros atacantes. Estamos especialmente orgullosos de su valentía y perseverancia al asistir a estas reuniones. ¿Cuántos de ustedes han notado que cuando intentan venir a estas reuniones, toda clase de obstáculos se interponen para impedir que vengan? Esto no es casualidad. Casi cada vez que intento venir aquí, soy atacado. Puedo tener dolores estomacales u otros males corporales. Y todo esto surge de las diferentes fuerzas que tratan de no dejarme venir. Cada vez que esto sucede, simplemente sonrío y digo, oh, va a haber una buena discusión esta noche. Vamos a tener un buen resultado. No me sorprendería si algún día tuviera que gatear para llegar aquí, solo para mantener este compromiso. Moderador. Gracias, Swami. Tuvimos una experiencia cuando viajábamos en Zambia, África, la cual puede dar a nuestros invitados una idea. De qué tan divinamente ordenada es una experiencia como esta, asistir a estas reuniones del Instituto. En 1986 asistimos a un banquete en honor de Bhakti Tirtha Swami Krishnapada, el cual fue patrocinado por el presidente de Samba, el presidente Kaunda. Swami, se acababa de encontrar con uno de sus discípulos, quien es un ministro de la Suprema Corte de Zambia y uno de los colegas del presidente. El ministro se mantenía diciéndole a Swami que el presidente Kaunda quiere conocerle. El ministro un día dejó dicho para Swami que el presidente siente que tendrá tiempo suficiente para estar con usted alrededor de la hora de la cena al final de su día de negocios. Suami, por supuesto, estaba encantado de oír esto, y él, yo y un pequeño séquito fuimos a la casa de gobierno esa noche para la cena en honor de Suami. Ya que el presidente Kaunda es un vegetariano muy estricto, la comida fue fabulosa y se disiparon todas nuestras inquietudes acerca de la comida y nuestras normas dietéticas estrictas. Discutimos muchos temas espirituales y hubo muchas preguntas y una vez que acabamos de cenar, dimos un recorrido por la hermosa casa del Gobierno, y hablamos por lo menos otra hora. En este punto, Swami agradeció al presidente por permitirle ser su anfitrión y empezó a marcharse. Pero el presidente lo interrumpió diciendo: Lo he disfrutado tremendamente, Swami, pero ¿ya vio los animales del jardín de atrás? Swami todavía no había visto el jardín posterior. Así que hicimos otro recorrido por esa área, lo cual duró otros cuarenta y cinco minutos más. El presidente se mantuvo encontrando razones para mantenernos cerca y así seguir escuchando a Suami. Entonces Suami nuevamente pidió permiso para retirarse y dio un abrazo de despedida al presidente Kanda. Para no hacer larga la historia, fue antes de la medianoche cuando realmente nos fuimos de la casa de gobierno, y justo cuando nos íbamos, Swami y el presidente Kaunda nuevamente se abrazaron y dijeron, ante mí, que creían que su conexión era tan fuerte porque ésta continuaba desde una encarnación previa. Nuestro camino de vuelta a casa fue de otras tres o más horas, y en todo el paseo recordamos con entusiasmo qué tan exitosa había sido nuestra prédica en África, porque por la gracia de Dios ya habíamos conocido a casi cada dirigente de cada país de África occidental hasta Sudáfrica. Además, habíamos establecido varias granjas, monasterios, varias industrias de campo, y numerosos proyectos tangibles. Mientras pensaba en todo el progreso que hicimos, yo me emocionaba cada vez más. Entonces, Swami se volvió hacia mí y dijo: ¿Sabes? Todas estas incursiones que hemos hecho son maravillosas, pero no hemos hecho mucho por nuestra familia en el occidente, los Estados Unidos. Este comentario se clavó en mi mente, pero en ese momento traté de sacarlo pensando, probablemente nunca más veremos las costas de América nuevamente, pero antes de que lo supiera, Swami me estaba invitando a los Estados Unidos y estaba arreglando programas de radio y televisión, conferencias en universidades y en otros lugares. En este punto... Empezamos a hacer una lluvia de ideas y en poco tiempo muchos de nuestros programas tenían como audiencia a unas cuatrocientas o quinientas personas. Algunos de ustedes probablemente recuerdan un evento el año pasado, donde tuvimos que cambiar de salones en la universidad porque no podíamos atender a todos los invitados que llegaron. En verdad, todo esto es un producto de nuestras discusiones en Zambia, esa noche después de irnos de la casa del presidente Kaunda. Esto me ha enseñado a no dudar de la misericordia de Dios o el poder de la visión de Suami. ¿Le gustaría agregar algo, Suami? Bakti Tirta Suami. No, creo que has hecho una descripción maravillosa. Simplemente, Quiero mencionar que realizar estos programas no siempre ha sido fácil. Como mencioné hace un rato, frecuentemente, encontramos obstáculos cuando nos comprometemos a venir a este tipo de programas. A veces somos muy atacados por fuerzas negativas. Afortunadamente, cuando planificamos lo que vamos a presentar aquí, también obtenemos mucha guía de fuerzas superiores un día o dos antes de concretizar las cosas específicas que le vamos a decir cuando estamos con ustedes nos sintonizamos con la energía colectiva de la sala y tratamos de entender cómo enfocarnos en cada punto para que todos salgamos con algo nuestras palabras pueden servir simplemente como una pizca de frescura, algo que alimenta su hambre, o que puede darle un aperitivo y permitirles darse cuenta de que necesitan más nutrición. No estamos tratando de avergonzar a nadie al pedirles que compartan algo con nosotros, ni estamos tratando de crear algún tipo de reunión de oración donde todos hacen un testimonio o una confesión. La idea es que como estamos hablando de la ciencia espiritual y la guerra espiritual, queremos advertirles de ciertos peligros, ayudarlos a prepararse para sus pruebas y a progresar más rápido. Las experiencias poco comunes pueden ser una señal de su crecimiento, y de la ayuda proveniente de diversos agentes que están muy preocupados por su bienestar. Otras experiencias pueden ser señales de desafíos para su progreso. Queremos oír cómo ustedes están aplicando las tecnologías que han aprendido en las últimas semanas. Esto anima a otros a sacar ventaja de lo que ustedes ya han aprendido. Si solo estamos recolectando datos, entonces, esto es un esfuerzo meramente material. Lo que la gente generalmente llama conocimiento es realmente un proceso de agregar y un amalgamiento de información. Esa información no necesariamente tiene que ver con la esencia o los aspectos más profundos de la existencia. Realmente no tiene que ver con los reinos superiores. Nos puede decirnos algo del presente, del pasado, o proyectar algo del futuro, pero básicamente todo está dentro de un paradigma lineal. Existe la necesidad de profundizar, particularmente, cuando discutimos la transición de lo material a lo psíquico y de lo psíquico a lo espiritual. Necesitamos discutir y descubrir cómo espiritualizar todas nuestras actividades porque el alma, por naturaleza, debe estar activa. La guerra espiritual significa actividad y aplicación amorosa, significa constante vigilancia y autoinventario. Cuando estás en el campo de batalla, tienes que ser muy observador, alerta y minucioso. De otra manera, puedes convertirte en una víctima. O aún peor, si eres débil de cubrir tu territorio, puedes ocasionar que otra persona se vuelva una víctima de la batalla. Todo lo que cada individuo hace tiene un efecto en mucha más gente. Vamos a explicar algo en relación a las formas de pensamiento. Las formas de pensamiento se pueden describir como una rejilla de electricidad que proviene de tu cuerpo sutil o de la presencia de tu aura. Tú eres un agregado de tus pensamientos y actividades pasadas. En cada momento estás emitiendo muchas cosas de lo que te has convertido por tus pasadas experiencias, por la mayor parte de lo que piensas y sientes en el presente y por lo que contemplas para el futuro. Aquellos que tienen capacidades psíquicas o que pueden ver las formas de pensamiento y el aura, verán un cierto tipo de color, intensidad y también ciertas formas. Diversos pensamientos emanan un color distinto y ciertos tipos de pensamientos emanan una forma en particular. Cada persona constantemente proyecta rayos compuestos de estas diferentes formas. Cuando piensas en alguien, ves a esa persona y se establece una conexión. Sabes intuitivamente que cuando oras por alguien, estás enviando buenos deseos para él o ella. No solamente mandas buenos deseos sino que literalmente también envías formas de pensamiento a esa persona. Cuando piensas devocional o amorosamente acerca de alguien, es como si le enviaras armas de protección o los levantaras. Estas formas no siempre actúan inmediatamente, sino que pueden permanecer alrededor de la persona por un tiempo, como un ángel guardián. Al proyectar estos pensamientos, viajas hacia allá. Una parte de ti tiene la asociación de tu ser amado y le provees de alguna protección. Lo opuesto también es verdad. Cuando piensas negativamente acerca de alguien, estás atacando a esa persona enviando armas de destrucción. Puedes atacar directamente a la persona en un momento en particular o tus pensamientos hostiles lo pueden merodearla hasta que haya un momento de vulnerabilidad. Constantemente somos bombardeados por diversas mentalidades. Tal como tienes un cuerpo físico que se mueve, hay un cuerpo sutil y formas sutiles que están rebotando por toda tu habitación. Estas formas están rebotando en ti, rebotando alrededor de tu automóvil, rebotando alrededor de tu casa y rebotando alrededor de tu oficina. ¿Has notado que sientes diferentes energías cuando caminas en ciertos ambientes? A veces entras en un ambiente y sientes como ahogado. Otras veces vas a otro lado y automáticamente te sientes elevado, ligero y dichoso. La vibración sonora, por supuesto, tiene un efecto similar, pero de forma aún más poderosa. A veces la música puede crear ciertas formas de pensamiento que permanecen en un ambiente durante horas. Cuando caminas en ese ambiente, recoges esas vibraciones. Por ejemplo, si escuchas música que afecta tus chakras inferiores, entonces se provoca la lujuria, avaricia y ansiedad a causa de esa música. En muchos casos, las formas de pensamiento de ese tipo de música siguen y rodean a sus oyentes. Mi punto es que gran parte de ser un guerrero espiritual tiene que ver cómo te proteges a ti mismo para que puedas salir y hacer lo correcto, esperanzadamente, logros trascendentales. Necesitas un sistema inmunológico espiritual fuerte para no debilitarte. Es como cuando los gérmenes y las enfermedades siempre están ahí. Pero a veces nuestra resistencia es muy baja, haciéndonos susceptibles a alguna enfermedad. No entraremos en detalles sobre la defensa psíquica ahora, porque tenemos cintas específicas que discuten esos temas. Lo más importante a recordar es que debemos estar adecuadamente fortificados para mantener nuestros pensamientos y estilos de vida desplegándose de maneras naturales y saludables. Si nuestras vibraciones son de un calibre elevado, las energías atacantes no encontrarán una forma para invadirnos. Por supuesto que la mejor noticia es que si permanecemos devocionales y compasivos, entonces, si alguien trata de maliciosamente de atacarnos, esos pensamientos perversos no fructificarán, porque nuestra conciencia elevada bloqueará el atacante. Los ataques psíquicos frecuentemente trabajan de esta manera. Un ataque puede encontrar su blanco, pero si lo desviamos con amor, entonces hasta se puede regresar y alcanzar a quien lo emite. Por supuesto, nosotros no queremos debilitar o destruir a otra persona, incluso a un adversario. Queremos derrotarlos con amor y queremos mejorar su situación. De hecho, mientras mantengamos nuestra posición de pureza, devoción, interés y compasión, naturalmente, Elevaremos a los demás porque nuestros pensamientos también saldrán y estarán alrededor de tales personas. Si pensamos bondadosamente acerca de alguien y no vemos un cambio externo, no sintamos que nada ha pasado. Si estamos rezando, meditando, enfocándonos en alguien y enviándoles amor, pero parece que nada está sucediendo, no nos rindamos. Los pensamientos están ahí y tendrán un efecto sobre aquel individuo, así como también en el colectivo. En algunos casos, la persona en la que estás meditando no es un verdadero candidato de tu amor, pero pusiste tu amor ahí, por lo tanto, otra persona puede recibirlo. Existen algunas entidades que tienen la capacidad de redirigir situaciones una vez que se han puesto en acción. Es como si tiraras una pelota. Yo puedo golpear esa pelota dirigiéndola a alguna otra parte. Ustedes pueden proyectar pensamientos amorosos y ciertas entidades pueden ayudarles a canalizar el beneficio a otra área. De cualquier manera, estos no son deportes hay cosas que pueden ayudarnos a apreciar el valor de ser más consciente de nuestros pensamientos sobre los demás y de mantenernos en forma queremos aumentar su conciencia para que los pensamientos que proyecten tengan un efecto muy positivo en aquellos que ustedes procuran esta información también les puede ayudar a volverse más conscientes del por qué a veces se sienten agotados o suprimidos, o como si hubieran tremendos cambios de humor en su personalidad que repentinamente han venido sobre ustedes. Finalmente, en el tema de formas de pensamiento, los guerreros espirituales tienen que reconocer que hay un estado psicológico que corresponde a cada enfermedad que existe. Todas las enfermedades se pueden relacionar a estados mentales no saludables y cada enfermedad sigue ciertos modelos psíquicos, las formas de pensamiento que emites pueden determinar qué tan rápido te curas, si te sanas, qué tan fuerte es tu resistencia o la posibilidad de remisión espontánea, por medio de lo cual realmente te revives a ti mismo sin tratamiento. Todo esto tiene que ver con la forma en que procesas la energía mental. En un sentido, toda la manifestación cósmica está comprendida de diversas formas de pensamientos de la divinidad suprema. Muchas de las actividades de los Devas o semidioses también están basadas en pensamientos que se proyectan en la atmósfera, afectando el ambiente. Asimismo, el proceso básico de crecimiento humano y las interacciones de la civilización son productos del pensamiento. De acuerdo con tus pensamientos, te alineas con seres más elevados o inferiores. Así, por el pensamiento, ustedes están ya sea agregando negatividad o positividad a la conciencia. Traten de mantener un positivismo continuo acerca de ustedes mismos mientras interactúan y funcionan. Y siempre dense cuenta de que los efectos de sus pensamientos eventualmente aparecerán. En cuanto a su preocupación por cumplir sus deseos, pueden tener su propio itinerario, pero Dios, Madre y Padre, pueden tener un proyecto de tiempo diferente a una agenda enteramente diferente. Así, la mayor parte del éxito de ustedes se basará en su perseverancia y determinación para aguantar ciertos hechizos. En esta parte recibiremos algunas de sus preguntas. Moderador. Cualquiera que quiera comenzar puede tomar el micrófono o mandar su pregunta en el papel que les hemos provisto. También... Queremos expresar nuestra gratitud por su adherencia a estas series y su disponibilidad al dar aún más de ustedes mismos hoy al abrir sus experiencias personales. Primer invitado. Gracias, Swami y a otros miembros del instituto. Tengo una experiencia que quisiera compartir, pero primero. Quisiera personalmente agradecer a Swami por su invaluable ayuda desde que estoy aquí. La experiencia que me gustaría compartir involucra matemáticas. Tengo una licenciatura y una maestría en matemáticas. Comencé a meditar desde hace 15 o 16 años. Desde entonces he tenido este sueño recurrente donde siempre fui reprobado en matemáticas básicas y me pregunto, ¿cómo podría suceder esto? Este sueño surgiría varias veces dentro de una semana o a veces dos veces en una noche y ha estado ocurriendo por 15 años. Yo estaba pensando que debe haber algo que carezco o no estoy haciendo. Pero la revelación que tuve desde que asisto a estas series fue esta. Todo lo que hacemos personalmente no garantizará la salvación. Nuestra salvación tiene que venir mediante nuestros esfuerzos en conexión a la gracia de Dios. Por supuesto, antes de esta realización, mi entendimiento había sido... Si yo hago X, entonces Y será el resultado. Si hago A, entonces B será el resultado. Así que uno puede ganar la salvación de esa manera. Pero ahora sé que uno no la gana mecánicamente. Es un regalo. Yo agradezco a Swami por ayudarme a comprenderlo. No solo es un regalo de salvación. Es un regalo que viene a nosotros por la voluntad colectiva de muchos yogis y maestros. Dios da el regalo de salvación mediante sus sirvientes. Bhakti Tirthaswami responde: Gracias, compañero espiritual. Haré mi mejor esfuerzo para exponer algunos de tus puntos a fin de reiterar algunos de nuestros principios. Primero, como guerreros espirituales, tenemos que entender nuestro ambiente. Este planeta, de hecho, este universo, es un lugar horroroso. Podemos ver que siempre estamos en algún tipo de ansiedad. Experimentamos ansiedades en nuestros propios cuerpos y mentes, los cuales constantemente nos acosan tenemos ansiedades que se relacionan a otros individuos que hacen diversas cosas y dicen diversas cosas sobre nosotros y tenemos ansiedad debido a los mismos semidioses a veces el clima es demasiado caluroso a veces es demasiado frío a veces graniza a veces nieva a veces hay hambruna o sequía Todas estas cosas están coordinadas por esos anfitriones superiores. Nuestro ambiente es básicamente un reformatorio y el proceso de crecimiento es gradualmente dejar de ser envidiosos del Supremo y volvernos cada vez más infractores para poder ir de vuelta a nuestro hogar, el reino de Dios. No obstante, un guerrero espiritual debe ser consciente de que hay mucho pecado en este mundo, tanta contaminación burda como sutil que aprisiona nuestras almas. Cuando las manos están atadas, es muy difícil liberarnos por nosotros mismos. Sabiendo esto, el Supremo constantemente arregla enviarnos ayudantes que a veces se manifiestan y a veces son invisibles. Nosotros nunca, por nuestras propias acciones, totalmente adquirimos lo que es necesario para liberarnos de este lugar. En esta era en particular, el pecado es la norma en vez de la piedad. La mayoría de la gente hace cosas que son opuestas a su progreso humano y espiritual, pero... Es sorprendente. Este mundo se considera la morada de Satán o Maya. El planeta Tierra no es el reino de Dios. De otra manera, ¿por qué vendrían tantas personalidades virtuosas para decirnos cómo escapar? Es el deber amoroso de los profetas despertarnos. De hecho, los profetas frecuentemente son aquellos que han despertado un poco antes que otros. Nosotros nunca podemos sentir que nosotros, en nuestro propio derecho, tenemos la capacidad de escapar la prisión material. Si lo hacemos, dependeremos demasiado de nuestro propio conocimiento, fortaleza e inteligencia, y seremos condenados. Pero toda escritura religiosa importante en el mundo Enfatiza que debemos rogar por la gracia y misericordia de Dios mientras purificamos nuestras actividades y también toda religión importante enfatiza la humanidad. Otro aspecto es que mientras estos agentes del Señor pueden ayudar físicamente, frecuentemente dan aún más ayuda sutilmente por ejemplo, a través de los sueños. Muchos de ustedes han notado que obtienen ayuda en sus sueños. Esta ayuda se da de acuerdo a qué tanto la desean y qué tanto están preparados para conectarse con el reino trascendental. Una gran parte tiene que ver con la fe y con que también se armonicen mentalmente con la divinidad. En algunos casos, los mensajeros de Dios aparecen dentro y fuera de nuestros sueños para ayudarnos, ya sea en el plano astral o sutil. Esto es parte del deber de cada profeta. En mi propio caso, frecuentemente recibo ayuda de una conexión divina cuando estoy en encrucijadas importantes en mi vida o en un periodo de indecisión intensa. Mi maestro espiritual, su divina gracia Shilah Prabhupada, ha dejado este planeta físicamente, y aún así, Él permanece accesible. Todos tenemos muchos guías. El Señor no nos ha dejado solos en este lugar infernal. Todos tenemos muchos ayudantes, pero... Como lo han escuchado muchas veces, debemos prepararnos porque el maestro no aparece hasta que el estudiante esté listo. Moderador. Muchas gracias por su contribución. Tenemos a tantos espiritualistas tan diversos aquí. Este caballero ha estado meditando desde 15 años. ¿Cuántas personas presentes? han estado meditando o involucrados en alguna práctica espiritual por diez o más años. son unos tres cuartos de la sala cuántas personas han estado interesados en elevación de conciencia por más de diez años. es la otra mitad de la sala. así que colectivamente tenemos más de 10 años de experiencia general en círculos espirituales, representando más de una década de aspiración espiritual. Esto es asombroso. Segundo invitado. Compañeros guerreros espirituales, me siento honrado de estar aquí y compartir con ustedes mi pequeña contribución. Mi experiencia tiene que ver con un tema que Swami impartió la semana pasada con respecto a éxtasis de sombra. He sido lo suficiente afortunado como para haber experimentado tales fenómenos en mis prácticas espirituales. Al venir a estas reuniones, ahora me doy cuenta que esas experiencias no fueron ocasionadas por mí del todo. Sé que fue gracia de alguna otra parte, porque yo necesitaba tales experiencias místicas para volverme más serio en la espiritualidad. Dios arregló que me ocurrieran. Ahora, ya no persigo la experiencia psíquica. Sino que estoy más preparado para aprender la verdadera ciencia de rendición al Supremo, porque el Supremo es realmente el más grande místico y su amor y asociación van más allá de éxtasis psíquicos. Bhakti Tirthaswami Muchas gracias. Usted comenta sobre la discusión de la semana pasada del éxtasis de sombra. El éxtasis de sombra se puede experimentar cuando estamos con un alma muy altamente avanzada y parte de la divinidad de esta alma se derrama sobre nosotros. En tal situación podemos tener una breve experiencia de éxtasis o una experiencia de la divinidad. No es totalmente nuestra es debido a que estamos en contacto como con una corriente eléctrica, pero podemos experimentarla como si fuera nuestra. Este guerrero espiritual estaba feliz de escuchar una explicación de qué pasa en estos encuentros, y lo expresa en su caso particular. Haber estado con cierto profesor, pudo haber ocasionado una experiencia particular sobre él. Estas son algunas de las experiencias que pueden suceder. El estudio de cómo y por qué suceden cosas de esta naturaleza se categoriza como ciencia espiritual. Obviamente, siempre hay personas que pueden fingir tener esas experiencias. Pero hay ciertas maneras distintas de saber cómo suceden, por qué suceden y de ver la calidad de la experiencia en particular. Estamos felices de que fue capaz de utilizar parte de la información que escuchó aquí la semana pasada para descifrar su experiencia. Y lo más importante, que pudo ver más allá de la ficción psíquica. Estamos contentos de lo que compartió, porque nos gustaría tener más conocimiento de lo que cada uno de ustedes están pensando y sintiendo y las transiciones por las que están pasando y ofrecer algunas explicaciones de estos diferentes fenómenos. Estos diálogos también son una manera en que yo puedo obtener una mejor señal de qué tanta información puede manejar sin una sobrecarga y cómo puedo prepararlos mejor para recibir más. En nuestras últimas cuatro o cinco jornadas dimos mucha información detallada y si eso llega a ser una sobrecarga, ustedes perderán y no conseguirán el beneficio total. Nuestro deseo es humildemente servir a todos ustedes como una asamblea y a la vez como individuos, para que podamos impartir gradualmente el más grande beneficio, el más grande número de personas. Sri Krishna, Chaitanya, Rabuni Chananada, Karāṇā Garana, Shiva Sri Krishna, Chaitanya rabanitchananda jisadeta kura nana shiva sa jee ka Krishna take tanya desa deta karana divasari kavatsari hare krishna hare